permítame que le presentarle el sistema de clasificación para la generación electrista. Este es clasificador. El combustible se transmite al clasificador a través de transportador cajilones. Uso la corriente descendente del clasificador del lecho fijo después de una reacción que produce el gas. A través de las siguientes máquinas, rociadores de agua, un primer paso para limpiar el gas, también al mismo tiempo se puede enfriar el gas. Este es el sistema de colector de polvo de agua baño. Separador de agua y aceite. Sello de agua garantiza la seguridad de todo el sistema en tal que el gas vuelva. Máquina de seguridad. Segar el gas antes de que entre en el generador. Ventilador de alta presión. Filtro. Acabar con el agua y aceite. El sistema del colector de polvo de seco. Aquí es nuestro globo electrógeno. Suministrar energía eléctrica. Enfriamiento de todo. Materiales adecuados: residuos sólidos urbanos, biomasa, residuos de plásticas. Tamaño entre 30 a 50 milímetros. Humedad menos 15%. Pirólisis de baja temperatura. El gas síntesis que contiene poco calidad de alquitrán. Operación continuamente y producción estable de gas. Descarga automática de ceniza, agitador hidráulico y prensado, materiales. Sistema de control de PLC. Una persona está en servicio, seguridad y estable. No solo se puede lograr un uso eficiente de la energía, sino también puede reducir la contaminación ambiental. Los restos de las emisiones de dióxido de carbono, dióxido de sulfuro, por debajo de las normas ambientales nacionales. 1 kilogramo de materiales primas de planta leñoso puede producir gas 2 a 3 metros cúbicos. 1 kilogramo de materiales primas de paja puede producir gas 1 a 2. Metros cúbicos. 2 a 3 metros cúbicos de gas puede producir electricidad 1 kilovatio.